Quiero compartir sobre padres y mentores. I want to share on of and mentors, el trabajo de mentoría, uno de los más importantes trabajos en la obra de Dios para este tiempo. Marcos capítulo 3, verso 13, in Mark chapter 3, verse 13. Dice la palabra, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. And called to him those whom he desired. y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar so y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios and, uh, and y se agolpó de nuevo la gente 12. de modo que ellos ni aún podían comer pan. To, in a way that they couldn't even eat bread. Hay dos, eh, en el de la de There's two great elements in the process of forming leaders. En lugar, el padre y mentor de la the, the first place is the father and the mentor of the church. In all this, I have uh, noticed that uh, a mentor is an instructor es un guía, es un maestro, He's a guide, he's a teacher. Una persona que tiene grandes habilidades para formar la vida de otros. Durante muchas décadas, and in many decades, los hombres de Dios hemos sido más predicadores de la iglesia que padres y mentores. Than fathers and mentors. Yo creo que si el mundo

In all aspects of life, un mejor mundo then que we, we, would, hoy we would have a better world than we have today. Pero valiosas, but, but many uh, valuable people, brilliant people, they died and took all the glory to the tomb. Y nunca un en que lo and they never made a deposit in someone to keep on going. Y yo creo que es una de las cosas que nosotros necesitamos recuperar como iglesia. We, church, Quiero compartir hoy algunas de las cosas que, que he aprendido. En años de I want to share today some of the things that I've, I've learned in the 36 years of ministry. En el libro de los Hechos, capítulo 18, in the book of Acts, chapter 18, verse 24. Llegó a un hombre brillante, un judío llamado Apollos. Now, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, Este era un varón elocuente. This was an eloquent man. Quiero que veamos algunas de las características de Apolos. I want you to see some of the characteristics of Apollos. Primero dice que era varón elocuente. First it says that he was an eloquent man. Segundo era poderoso en las Escrituras. Second he was powerful in scripture. E tercero, había sido instruido en el camino del Señor. And thirdly he was instructed in the ways of the Lord. E, era de un espíritu fervoroso. He was of a fervent spirit hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. He spoke and he about the Lord. Aunque solo conocía el bautismo de Juan, Even he only knew about the of, aunque of era un hombre excepcional. Even he was an y muy man. brillante. And a very great man. Su conocimiento era pobre. His y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga Puede ser un hombre valiente uh, being a great man. Tenía una gran capacidad de elocuencia he had a lot of, uh, of Pero de pronto lo escucharon eh, Priscila y Aquila, But then Priscila and Aquila Que eran heard him. compañeros de Pablo That they, they would accompany Y eran mentores por excelencia and they were mentors by excellence. Y se dieron cuenta del valor que era Apolo Era como un brillante que tenía que procesarse It was like something brilliant that had to be processed. Para que dar su so it, it could uh, splendor. Y ese es el trabajo del mentor. And that is a job of a mentor. Tomar a una persona valiosa, un potencial, to take a person with potential, y a And start to process him. Solo que el proceso no es fácil. But you know, is not easy. Requiere amor. It requires love. Entrega ese servicio. Y un compromiso para llevar por el camino de la transformación a un hombre. Así que Aquila y Priscilla lo tomaron aparte. So and took him apart y le expusieron más exactamente el camino. And they put, and them, uh, the way. Lo que está diciendo la palabra es que profundizaron. En la enseñanza sobre Apolo. What the word is saying is that they profound more in the teaching. Le enseñaron Apolo. de Cristo, del Cristo viviente. They taught him about the living Christ. Lo fundamentaron en la palabra con un conocimiento más profundo. They founded him in the word with a more uh, uh, higher knowledge. Y una vez que había sido más procesado, and he, when he was more processed, él quiso pasar a Calla. He wanted to pass Achaia, y los hermanos le animaron. Y him. le escribieron a los discípulos que le recibiesen. To to Lo que a mí me impresiona es el resultado de Apolo. Result Apolo's. Dice el verso 27 que fue de gran provecho the, a los que por la gracia habían creído. In, a, a Porque con gran vehemencia. What a great bonus. Refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las escrituras Que Jesús era el Cristo Se convirtió en un hombre valioso De la iglesia al principio Tanto the church. que un día luchan Entre Pablo y Apolos and that at one point they were fighting between El hombre surgió, surgió creció, desarrolló the man grew, he developed. Se convirtió en un gran líder Y yo creo que el trabajo más grande De un apóstol de un pastor I think the que sea greatest job a and of a pastor es tomar la gente desde abajo Is to take them, the people from gente down. que creía que no valía nada people that think they're not worth y anything. que nunca sería nada en, 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 la, en la palabra de Dios o en la iglesia y llevarlo por el camino del proceso and take them through the way of process. hasta llevarlo a otro nivel Until they reach the next level. y convertirlo en un hombre bendito de Dios y convertirlo en un hombre bendito de Dios una mujer brillante para el reino de Dios. Lógicamente ese proceso no es fácil. And you know what? Logically, that alguna vez nos tocará cargarlos. Sometimes it would, uh, allow us to carry nos it. harán llorar. They'll make us cry. Pero también nosotros los haremos llorar. But we will also make them cry. sí esa es una forma interesante en la mentoría. That's a very interesting way in mentoring. Ver los errores de ellos y confrontarlos. Look at their mistakes and con confront them con verdad y misericordia. With uh, truth and mercy. La gente que acepta esa ese trato así, people that accept that kind of treatment, llegan a ser excelentes hijos. They become excellent children. Y discípulos de primer nivel. And disciples of the first level. Usted ve a Apollos que se convirtió en un gran líder de la iglesia. Ese fue el proceso que pasó Moisés o, o Josué junto a Moisés. That was the that went with, uh, uh, Moses. Cuando Moisés comete un error, le dice Dios. Dios de, de de todo espíritu y de toda carne. When Moses would make a mistake, he would say God of all spirit and all flesh. No permitas que este pueblo se quede sin líder. Don't allow these people to be without a leader. Dios no vaciló cuando había necesidad de suplantar a Moisés. Dios no vaciló. God did not just joke around. Cuando tenía que suplantar a Moisés. When le dijo, "Allá está Josué." He said, "Look, there's Joshua." Pon tu dignidad sobre él. Y ponlo him. delante del pueblo para que el pueblo también lo ame y le tema como a ti. And put him before the people y so that respecte. the people can love him and respect him as well. Encontramos a un Elías con Eliseo. We see also Elias and Elisha pasando un proceso en la vida. They were also going through a process in life. Y convirtiéndose Eliseo en un profeta extraordinario. And uh, Elisha becoming an extraordinary pero prophet. Pero cuando muere Eliseo. But when Elijah, Elijah dies, Eliseo no puso las manos sobre nadie para he, heredar el ministerio profético. Se llevó la gloria a la tumba. to the tomb. Y era tan grande esa gloria que cuando un muerto tocó su hueso resucitó. His bones, el peor error que un hombre de Dios puede cometer. The that a man of God can make es ser un líder en la iglesia. Is to be a leader in the church y no tener sucesores. And not have Successors. Hace poco llamé a 72 de nuestros pastores en Honduras Not too long ago, I like about y le dije, aparte de Honduras. su mujer que viene con usted, He says, Apart from the wife that's with you, quiero ver quiénes son los sucesores que usted ha preparado para el ministerio porque ministry. los hombres de Dios no somos eternos Hoy channel. estamos aquí mañana no estamos aquí. Here, we Pero not si morimos de Cristo no muere The church of Christ die, viviendo a través it de los hijos que hemos through the children that we have established. Y estos hijos pueden superar las, las labores de un padre Lo triste es que el siervo de Eliseo se quedó enredado en el oro y la plata en Amán The sad thing is that the servant of Elijah was involved in the gold and silver. Se puede ver fácilmente que Eliseo no hizo un trabajo extraordinario. You can see easily that Elijah didn't do an extraordinary job. Y yo creo que el punto más lindo aquí es que la unción que Dios nos ha dado se multiplicada. que podamos is to multiply. impartir a nuestros hijos. It's so that we can impart in our children. Y estoy hablando de hijos porque más que hermanos queremos tener hijos espirituales en la iglesia. Hermano, Los la iglesia. hermanos no, representan, no, no respetan al padre.

Uh, colaborador, el administrador de mis necesidades, administrator of my needs. Pero cuando habla de Timoteo, when talks about tiene Timothy, una sonrisa en sus labios. Y dice, mi hijo, And he says, my son, él, a él voy a enviar. To him, I'm going Porque to send él you. piensa como yo pienso. Because he like y él me traerá un exacto reporte de ustedes. Exact report los Europe. hijos son maravillosos. Are Ellos aman al Padre. Ellos respetan al Padre. Ellos honran al Padre. Porque father. han aprendido del Padre. They have from y the te father. voy a decir algo que es maravilloso: And I'm going to tell you that's la herencia más grande de un padre the of a es para los hijos. For the children. Los hijos son los que heredan la gloria children del Padre, the the glory del Padre. The anointing the Father. Sí, los genes del padre, the, the genes of the Father. Y todo lo que Dios ha depositado sobre And el hombre that God has upon man. Porque dijo Eliseo, Padre mío. Because Elijah said, Father. Una doble porción del Espíritu cayó sobre él. A a of the fell upon him. Pero él no puso sus manos sobre nadie. But he didn't put his hands upon no one. Se habla en la Biblia de Loida. The Bible speaks about a woman named extraordinary. Loida. she's or an extraordinary woman. She's a great mentor. Habla de Eunice, she talks about her daughter. De, de Timoteo, but he also talks about Timothy, his uh, uh, grandson. Y y dice, and Paul writes to Timothy and says, "You know what? I would love to see you." De tus to just remember of your tears, Para

Dar a nuestros hijos En Integrarlos al ministerio in ministry, Y bendecirlos them, Independientemente El concepto de los hombres <laughs> and, uh, from men, Porque muchas veces La iglesia es mala y egoísta many greedy, Y no quiere que los hijos De los pastores superen Pero hay que support. gastarnos en ellos invertirnos in en ellos in Y morir sabiendo Que les hemos dado Una maravillosa And die knowing that we left them a great inheritance My father was owner of many different types of cattle He was a pastor and a very simple man And I was like 15 years of age and he called me He was very uh, proud of his son He um Había crecido mucho It, en el mundo espiritual. He, he grew a lot in the y mi padre me dijo: Te doy una herencia que nadie te podrá robar. Yo esperé de oír qué propiedad me regalaba. Y yo esperé de Pero cuando crecí, me convertí en un hombre de Dios. I grew, I me un hombre de Dios. me di cuenta God. que no había una herencia más bendita que la que había recibido de mis padres. No, el ministerio a, a de Cristo that Jesús that el Señor. El trabajo the The ministry of Jesus Christ. The, the work of the Lord Jesus Christ. And I believe that's very special. When we talk about pastors, the palabra padre Latin The word father comes from Latin pater. From a root that means a progenitor. Uh, significa también sustentador. It also means sustainer. Pero el significado que más me gusta es nutridor. But the one that I like is a ¿Qué es lo que hacemos los padres y mentores? What does fathers and mentors do? Nutrimos el corazón de nuestros. Hijos. We, we nurse the heart of our children. Formamos el, en el espíritu de ellos algo grande. We form in their spirit something great. Visión, inspiración, Vision, vida, inspiration, Life. propósito, purpose. ¿Qué es lo que no podemos lograr en la instrucción? Yo un día estoy reunido con todos los pastores de mi país y andan algunos conmigo. Y estaba enseñando acerca del trabajo de un mentor en la iglesia. Y muchos de ellos dijeron, pastor primero dijo el primero, yo estaría cargando un rifle, era vigilante. And he said one of them said you know I was carrying a rifle because I was a uh, uh, vigilant Cuando usted me formó y me hizo un hombre de Dios ahora soy un pastor When you made me you made me a man of God and now I'm a pastor Otro dijo yo era un lechero andaba vendiendo leche por todo el país Another one said that I was a milkman I would sell milk all over the country Y Usted vio mi potencial me formó y me hizo un hombre de Dios You saw the potential in me you made me and you made me a man of God Otro dijo yo era un militar estaba perdido Another one said I was in the military mi and I was lost Mi familia estaba acabada My family was lost Usted conté para levantar mi familia otra vez y, to, so y me formó para que yo fuese un hombre de Dios me está aquí alguno de nuestros pastores Here there's some of our pastors. Estaba en un motel con una mujer ajena. He was in a hotel with woman. y estoy predicando en la cruzada en el estadio en vivo para televisión. And I was preaching in, this crusade in a live on Y dije esos hombres adúlteros que están con mujeres ajenas. Suéltalas not en el nombre de Jesús. Them in the name of Jesus. Y él se enojó y apagó la televisión. He got mad and he the no tuvo nada que ver con la mujer. I have nothing to do with a woman. Y fue a la iglesia para conocer al predicador, regañón and he went to church to uh, know, uh, get to know the pastor he converted to the Lord the and he's one of the greatest leaders in Honduras De eso se trata, que el pastor pueda trabajar arduamente. That happens when a pastor can continually work, nutriendo el espíritu de la iglesia, nourishing the spirit of the church, y llevando a otro nivel los líderes, and taking the leaders to another level, teniendo amor y paciencia con ellos, having love and patience, ayudándoles a superar, helping them to super. Eh, yo recuerdo que que fui fuerte en la mentoría I remember that I was very strong y in a las 7 de la mañana los quiero a todos, 30 personas a tiempo I would say at 7 AM I want you all Si llegaban a las la puerta estaba cerrada. If they would come a minute after that, I dije, would close no the, the door. I said dormilones. don't want lazy or sleepy Al siguiente heads. día todos estaban ahí a las 7 de la mañana. So everyone was there at 7 AM. Es parte de la disciplina. It's part of discipline. Tú puedes tener habilidades, capacidades en el ministerio. You could have abilities and capabilities in Pero ministry. si eres una persona

Y nadie llevó la tarea. And no one brought the homework. Y digo, se me van de aquí todos. I said, you know what? Each and every one of no you leave now. I don't see you hasta que traigan las tareas. Until you bring what I Salieron told you. algunos to bring. molestos. Some of them left bothered. Unos lloraron. Some of them were weeping. Indignados porque los saqué. They were upset because I removed them. Pero el siguiente martes ahí estaban todos con su tarea. But the following Tuesday there were all no there with their No estamos formando vagos. Estamos formando hombres para el reino de Dios. We're lifting up men for the kingdom No of estamos God. llorando. Ni una generación de murmuradores Que lloran por todo like Estamos formando to hombres cry. para el ministerio Dígale a la persona que está a su lado Hágase hombre No to you. llore Become No se a man. queje Don't Don't <laughs> <laughs> Veamos Veamos otra de las cosas interesantes We see, uh, some interesting Dentro things. de la mentoría lo valioso para mí y lo fundamental In mentoring, es the valuable thing la is comunión para la impartición. The communion for the impartation. Los versos que leímos al principio de Jesús y sus discípulos. The scriptures Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso it said that Jesus went up to the mountain y vinieron and called, a él. Him, those who he desired, y estableció desired 12, a and he established 12, a small number, para que estuviesen con él, so that they could be with him. Yo creo que el fundamento de un mentor, la cercanía que tiene con sus hijos. I think the foundation of a mentor, Jesús está con multitudes, dedicó tiempo para sanar enfermos, echar fuera demonios, Jesus is at the point where he's with many of them and he's out, out devil, healing the sick, y predicando el evangelio por pueblos, ciudades, aldeas y caseríos. Pero el mejor tiempo Jesús la dedicó a sus discípulos best time Jesus dedicated to his disciples para enseñarles corregirles instruirles them, 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 impartirles su vida su impart, poder su his power his, su life, his anointing para comer con ellos para estar con them, ellos to be with them es la reunión de familia a, a family, donde hay un padre ungido para enseñar y cultivar el espíritu de sus hijos where there's an anointed father that can cultivate the, the spirit of his children y esto es lo que la And this is what the church has lost. Ahora. Esos hijos deben respetarte a ti. Those children should respect you. No dedicas tiempo a gente rebelde que no te ama ni te respeta. Don't dedicate time to rebellious people that don't respect Dedica you. Dedica tiempo love you. a los que respetan tu unción. Dedicate to those that respect aman you. A los que a aman tu familia. Those that love you and your family. Los que tienen sueños ministeriales. Those have had. Pero que te ven a ti como un ungido de Dios. That see you as an anointed man Y que of God. impartirles a ellos. And you can impart in them

y los enviarlos a predicar. Tenían que ser enseñados. They ha, they to capacitados be taught, para poder de, eh, seguirlo y no solamente seguirlo, sino también representarlo después de su partida. Y dijo algo más y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y para echar fuera demonios. And to cast out demons. ¿Cómo lo aprenderían viéndolo hacer? How did they learn uh, watching him do it? y luego los enviaba a hacerlo. Más que teorías, realidades. More than theology, he gave them No queremos una iglesia teórica. Sino que viva la gloria del ministerio de Jesús, que tiene que hacerse. Pero para ellos se requiere un mentor y padre. a a Yo llamé a la gente, llamé a ciegos, llamé a sordos y mudos. I called the blind, I called the deaf, Y llamé a personas con pies planos. and i even called Piés planos, a woman with flat feet y with a hundred feet when the people vino to al the altar <laughs> Cuando la gente people, vino al altar, When the people came to the altar Yo le dije a mi hijo a por ellos I told my children, Puse las manos sobre él Y le dijo I, I put Vas my a hands fluir en la unción Que Dios me ha dado said, Y él oró me. por todos Y todos fueron sanados ¿Qué estaba were healed. haciendo en ese momento? Estaba impartiéndole what él, was he doing De lo que moment? Dios me ha dado a mí impartiendo Lo que Dios ha dado a que lo que Jesús hizo con sus discípulos. What Jesus did with his disciples. Les enseñó a predicar. He taught them to preach. Les dio autoridad. He gave them authority. Poder, power. Unción. Anointing. Lo llenó de su gloria. He filled them with his glory. Ellos para ellos era fácil hacer lo que Jesús For hizo. For them it was easy to do Jesús what Jesus did. Jesús lo había demostrado. Did. Jesus had demonstrated. Les había enseñado cómo hacerlo. It. He taught them how to do it. Jamás ese grupo reducido He called that reduced group. y dejó esa conclusión fuerte sobre este punto para tener comunión con ellos to have with them. para investirlos de autoridad To dress them with authority y enviarlos a predicar. And send them out no to queremos una iglesia moribunda en cuatro paredes. We don't want hay que quitarles el gorro de la nariz y la boca a la iglesia y lanzarla a las calles We a predicar them. la palabra de the Dios. The muzzles and the blindfolds and send them out to preach the gospel. Número tres. Number three. Para darles poder y autoridad contra los demonios y contra las enfermedades. To give enfermedades. them power and authority over demons and death. Para derramar su vida y unción sobre ellos. To pour his life and anointing over them. Para perfeccionarlos en el proceso. To perfect on the way para invertirse en ellos to invest in impartiéndoles dones imparting in them gifts, habilidades abilities, talentos talents y derramar su poderosa gracia sobre su vida and pour his powerful grace over their life en primera Corintios 12, 14, in 1 Corintios 14 y verso 15, and ver, uh, verse 15 entendemos el verdadero espíritu de la mentoría we can see the real spirit in mentoring. el apóstol Pablo dice eh, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros the apostle Paul says here, I am ready to go with you all. Y no seré gravoso, and I will not be because I don't seek my own, sino a vosotros. But for all, pues no deben atesorar los hijos para los padres. But we shouldn't treasure the children for the fathers, sino los padres para los hijos. But the, the fathers for the children. Y ve usted que joya este verso 15. And you see this per, this uh, uh, jewel here, gem here in verse fifteen. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. In me with greater pleasure I will use what's mine. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestra alma. even wear myself down for the love. Aunque amando más. Even loving more. Sea amado menos. I will be loved less. ¿Cómo poder nosotros invertirnos en nuestro How discípulo? How can we uh, become disciples? Eh, una de las cosas que he visto con enorme satisfacción One of the things I have seen with large satisfaction. <inaudible>

of Jesus. Lo estamos haciendo gracias a Dios. We're doing it, to the Lord. Y el, el punto 7 hablando acerca de Jesús y sus discípulos. And point seven, about Esos discípulos Jesus and his iban a representarlo después de su partida. Were going to represent him on their way. Y continuaran, ex continuaran extendiendo el reino de Dios. And the que Jesús les enseñó. In the way that Jesus taught them. Yo estaba A unos mil americanos. I was preaching to like 4, Americans. La mayor parte de ellos con su cabellera blanca ya and the majority of them had white hair y les hice una pregunta and I asked them one question ¿Quién quedará en su lugar? Who would take your place cuando ustedes mueran? When you all die, la que Dios les ha who will continue the mission that God has given you? I found myself with men who made themselves great in the ministry pregunta? of evangelism and I asked them a ¿Quién question. Es su you know, who is your substitute? I would ¿A ask them. Le Who are you going to leave your legacy to? ¿Quién lo va a usted muera? Who is going to represent you in a ministry way when you die? And no tienen palabras and they have no words and, and for Dios. me that's the greatest loss in the si kingdom muero, of God. if i, I die there's many people that will do what i talk and haciendo. they'll do it in a better way si es el, that's what mentoring Como is about. Y un How can we instruct and uh, uh, give uh, the capabilities to an army? And I'm going I'm to tell you a word that's going to probably be very strong In our country, we have chairs that With are made a out of metal, 38 where it's very, very hot. And whether it rains or whatever, whether we Here have the people mind in being there. Here, people see if it's going to snow. Y en las and in many churches, they're scared Porque at night because no there's no people. Y eso es una tragedia. And that's a tragedy. Esto es una this is a tragedy. I see van a coger fuego día. There's chairs that are going to go on fire any day. porque la gente no ha hecho nada, han estado sentados ahí por años. Because people haven't done anything, they've been sitting for years. Ahí es donde necesitamos decirle a la gente, That's where we need to tell ustedes people. son potenciales. You are potential. El peor pecado que ustedes pueden cometer the worst sin you can do okay. es estar indiferentes y sin compromiso en el reino de Dios. Is to be indifferent and without Tiene a commitment in, in the, the kingdom. Tienen que confiar de un mentor. You got to put yourself in Para the feet of one to y capacite la vida de ustedes, so that he can form you y los convierte de inoperantes en operantes. And make you From to operate, from ordinary to extraordinary from death to life of people without light to be people that are brilliant That's why se is required nosotros tenemos we now have uh, biblical institute alto nivel we have high level universities como la universidad Like the University for Leaders, pero te voy a decir algo. La mentoría de un hombre de Dios, of a man of God, it has no tiene comparación. Tus hijos deben empezar como tú piensas. Your children should como tú crees. Believe como tú vives. Live like en los dones que tú fluyes And flow in the la más grande que That's the greatest riches we could inherit. Esa es la cosa más grande que le puede pasar. That's the greatest thing that could happen to each other. El tiempo que vamos a dedicar en los hijos. Que the time tomados. we're going to dedicate in the children. El peor error nuestro es estar vagando sin saber lo que queremos lograr. The biggest mistake is just trying to figure out what we're going to do without getting done. En el muro de la visión, Dios nos enseña a ser mentores de primera línea. In the vision, God teaches us how to be uh, 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 first-level mentors. No olvide que somos seres mortales. We're, we can't see that we are mortal. Y que nosotros debemos, eh, mientras vivimos, As we live, preparar un sucesor, we a para que la obra de Dios no se detenga, so sino que vaya attained, hacia adelante. So, but it can forward. Estaba hablando mucho sobre, ayer, así rápido, sobre cómo formar una generación. I was speaking on how to form a y le contaba un poco ayer que... Estamos formando una generación de jóvenes. And I was you a bit de that we're, jóvenes en la iglesia. We're creating a generation of youth. Pero hay otra, otra multitud de, de jovencitos de 9 de a 13 años. But there's another multitude of younger kids. Es una uh, generación que estamos formando. It's another generation that we're la obra de Dios forming. No puede detenerse. The work of the Lord cannot be delayed. soñar con ella. We have to dream with it y convertirnos en mentores. become mentors. Y preparar una, una generación de mentores. And prepare a generation of mentors que nosotros estamos sintiendo like que entiende el llamado y la visión de Dios para God. que la obra de Dios crezca, desarrolle so se, y se extienda the work of the Lord can grow and develop. necesitamos ser mentores algunas veces nos van a hacer llorar Maybe, Pero cry, y, y antes de pasar a un punto final, going to my final point, yo tenía entre los pastores que estaba formando And the pastors that I was uh making, un grupo de los los pastores que están inconformes. Some of the pastors were just conformed And there was a lot of bother And one day I came to the United States Porque To my vacation Because I was weeping Because I seen the conformity of their hearts me llorar, me el They made me cry They broke my heart y cuando regresé, yo no nada con mi And when I got back I didn't share anything para no with my wife So that I don't ruin her Pero a mi país, But when I went back to me my country ayuno, I, I placed myself in prayer y le dije and I said, Lord, change the heart of these men. And if I made a mistake in choosing them, I want you to give me another generation. But while I was fasting and praying, one of the youth that was complicated came in, which made my life very difficult. And he saw me praying and I was weeping before the presence of God. And he started crying and, me and shouting. cuando le escuché gritar and he scared me when I heard him shouting. y decía Dios perdóname said, tenemos un gran pastor en la iglesia y nosotros no lo hemos reconocido and we have not acknowledged perdóname por dañar su corazón y yo heart. quiero acercarme a él para pedirle perdón and y corrió y con lágrimas en los ojos me abrazó and he ran and weeping he y me hugged dijo padre me. and he said father mis pecados forgive my sins. porque siendo yo un hombre como así Because being the man that usted I am, pudo de la iglesia. you could have cast me Pero out of no the church, but you didn't do it. Me you loved me otra and vez. forgave me once me and many times. I love you. Y que seré un gran hijo a de hoy. And I want to tell you I'll be a good son from this ser point como usted on. on. And I want to be like y you. Tener lo que usted and tiene. I want to have what you have. Hoy es un gran la Today he's a great leader in the church. Yo me vengo y él queda, es un predicador de alto nivel. I and he stays. He's a great preacher. Entendió. He understood but that stage is not easy you have to carry it support it you know carry it in your arms it's part of the work it's what Jesus did with his disciples it was complicated but he led hasta them to perfection to convert them to great Ese instruments for the kingdom mentor. that's the job of a mentor but the work but in the second place, you see the work of a disciple. In the last time, it's required of men and women that thirst for the Lord to sit at the feet of a mentor, anointed man that will take you to other spiritual levels, and to a development of your leadership. You have to have. yo le pedí al pastor que era mi pastor i asked the pastor that was my pastor at one time you Quiero know what? make me help me i want to be someone. Tuve un discipulado i never had a, tuve que a dios con i profundidad. Had to god en oración. in oración profound para poder donde yo quería ir to be able to go where i to go. But there's so que dios ha levantado so many mentors god yo creo has que vivimos en la época más linda de la iglesia de cristo en las naciones We live in a time, the most beautiful time. Hombres maravillosos. Con una misión de mentoría. De quienes podemos aprender. In which we can En Lucas 5:10. In the book of Luke chapter 5. Llamó a los discípulos y le siguieron. Jesus called the En Mateo 9:9. Matthew 9:9. Dice que vio a un hombre llamado Mateo, un publicano.

Rise up with a desire for the kingdom of God. Y ser enseñados and be taught. Y regañados cuantas veces sean necesarias. And we have to be corrected how no long it takes and, and not cry and si take off. off. aprender de lo que quieren enseñarnos la iglesia de Cristo siguió continuó con el modelo de Jesús the church pero en el capítulo 6 del libro de los hechos encontramos algo que puede enseñarnos mucho hoy something that can teach us much que los hombres de Dios somos miembros de de todo

estemos cuidando las mesas de la vida deberíamos dedicarlos a la palabra we to to a la mentoría a la formación de una generación the of a y a una vida entregada a la oración a uh, que para mí es el trabajo de los ministros de Dios me, la gente debe cuidarla los hombres y mujeres que formamos form. nuestro compromiso es la oración In his la preparación de la palabra, the preparation of the word, preparación de bosquejos ricos, preparation of nice sermons y and outlines, y materiales albinas. de formación para nuestros líderes, and materials of forming great leaders. Esa es la vida de la iglesia. That's the life of the church. Y agradó esta idea a todos. And they liked this idea. La multitud de los discípulos estaba feliz. The multitudes of disciples y were happy. Dijo a siete varones de buen testimonio. He said, let's take seven men of a good testimony. Escojamos a siete varones llenos del Espíritu Santo, seven men filled with the Holy Spirit, y también, and also, llenos de fe, filled with faith. ¿Dónde estaban estos hombres? Where were these men? Loserían a buscar a la calle? Did they go get them out in the streets? ¿Volverían a Egipto para encontrarles? Did they go back to Egypt no. to get them? La iglesia al principio es una iglesia de mentoría. The church of, of, of the beginning was a church of hombres sobresalientes estaban allí entre la multitud de los discípulos. Those brilliant men were there in the multitude of disciples. estaba nada menos que Esteban. There was nothing less than Estefan. Felipe que se convirtió en el gran evangelista de Samaria Parmenas. Nicolás Nicolás los llamaron y los establecieron como... they called them and established them. los apóstoles impusieron las manos sobre ellos The apostles laid hands upon y les delegaron them. la responsabilidad and they delegated para ellos dedicarse a lo que Dios los había llamado para que dedicarse a lo que Dios los había llamado ¿Cuál era la dedicación? What was the dedication? La formación de hombres. The making of men. Levantar discípulos. Lift up disciples. Hijos espirituales. Spiritual sons. Mire la gente común nunca se multiplica. Look, common people will never multiply. La iglesia viene a la multiplicación a través de los hijos, los discípulos que formamos. The come to multiplication by the, the way of disciples we make. La gente común ve si va a nevar y no va a la iglesia. The common people see that if it's snow, not going to snow, de vez en cuando. They give offering every now. No and then. El compromiso de diezmar. They have no commitment in giving Cuando tithe. hay problemas en la iglesia huyen. When there's a problem in the church they Pero el leave. discípulo no. But the disciple doesn't. Este nevando, está lloviendo, Whether no les importa. Or raining, they don't care. Ellos ofrendan, ellos diezman. They give offering, they give tienen un compromiso profundo con la obra they de Dios. They have a profound commitment so with fielen. the words of the Lord. Son obedientes. Obedient, because they have went through a process with those people we can go to greater levels with those people we can conquer our cities and our countries and the last, the last scripture verse 7 we see an incredible message there and the word of God continued to increase Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente And en the Jerusalén. Of greatly in Jerusalem. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. And a great many of priests became obedient to the faith. What happened? There was prayer, preparation in the word. The word prevailed with power in Jerusalem. But there was a multiplication of disciples. Hearing the excellent Hablaban mucho sobre esos aspectos. They, they spoke a lot about those aspects. Acerca de la multiplicación. On behalf of multiplying. Porque ahí está el sentido del mundo espiritual. Because that's where the spiritual world, world is. Jesús le dijo a los discípulos de la multitud de 5000 personas que le seguía, "Dadles vosotros de comer." Let's ask give them to eat. Y la segunda cosa que hizo levantó los los panes y los peces. And the second thing he did, he lifted up the y los multiplicó. Prayed upon them and multiplied. es el espíritu de la iglesia, la multiplicación. That's the spirit in the church, si multiplication. Si la iglesia no entiende esto en If el mundo no entiende so long, nada. He, they don't understand multiplication el poder de la iglesia. El poder the power of the church. viene a través de mentores preparados, ungidos y capacitados. Comes through mentors that are prepared and anointed. Para formar una generación de hijos. Form generation que sean los que lleven la gloria del evangelio en este tiempo y en el futuro tiempo. La iglesia se multiplica con discípulos. The church is multiplied with disciples. esa gente que está creyendo de la manera que el hombre de Dios está creyendo. Son los que pueden llevar el ministerio a, a lugares honorables de desarrollo. The ones that to those honorable places Cuando vemos a Jesús trabajando con Pedro When we see Jesus working with Peter al final de que Pedro lo niega tres veces Even though Peter denied him three times Jesús le pregunta tres veces Jesus asks him three times como diciendo me negaste tres veces hoy tienes que confesarme tres veces He said well if since you let's like him amas. saying you denied me three times now you Quería have to confess me three, three times y atar el corazón de Pedro Do you love me? He Pedro wanted to help. Está quebrantado his heart. en la negación. Peter was broken in denial. Pero el mentor no lo abandonó. But the mentor didn't abandon Cuando, him can, when the third the, the rooster crawled for the third time. Dice que Jesús vio a Pedro. It said that Jesus saw Pedro. No but he didn't see him uh, with hatred for denying him. He's seen him with mercy. Como diciendo, Te lo dije. Like saying, I told you. But he was so much in the flesh that he didn't understand. Pero cuando lo negó, but when he denied him, fue a llorar amargamente. he went to cry in a bitter way. Y de que lloró and Jesús after he cried in a bitter way, a la playa a they, they came back because they had went to the beach to pray. Jesus uh, And Jesus said to Peter, "Simón, hijo de Jonás, me amas." He said, "Simon." Do you love me, Peter of Jonah, do you love le me? Por y por vez. He asked him for the first and the third time. Y se por vez le and he got sad because for the third time he asked him. Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. He said, Lord, you know that I love tú you. Lo sabes todo. You know it all. He said, then you know what? Take care of Pero my sheep. Vio a Pedro, que no se But when Jesus saw that Peter didn't Al principio del proceso hubiera dicho En el beginning te amo of the process he would have said you know I, i love you more than mi amor por ti es incomparable other. my love for you is incomparable Soy mejor que todos. i'm better than all pero ahora respondió but now tú he responded you know that i love you Jesús dijo producto terminado jesus said you know what product finished. ya puedo partir now i can go ya puedo partir now i can go esa es la mentoría el trabajo más más sublime que un hombre de dios puede hacer en It's sus hijos. To, Greatest job that a man of God can do in his children. ¿Y sabe cuál es la mayor satisfacción? And you know what's the greater satisfaction? Hijos y See these children grow and shine Yo tengo in the glory of God. Aquí, I have a pastor from Atlanta. He's the one that takes all the musicians from Honduras to Atlanta. Hombre perdido en el alcohol. He was a man that was lost in alcohol. Lo tomamos y convertimos a ese hombre en un hombre bendito. Tiene una enorme iglesia. Los dos pastores que andan conmigo son líderes fuertes de Honduras. Visionarios, visionarios, apasionados, pero tuvieron un mentor. Cuando tienes un mentor, eres otro hombre. Another man. Eres otra mujer. Another woman. Ponte a los pies de alguien. Put to the feet of que te lleve a otros estadios, a otras dimensiones, para que surjas en el reino de Dios. Y seas un instrumento bendito por su mano. Mi amor y mi respeto para ustedes. Muchas gracias. You Thank you. Dios les bendiga. God bless you.